CREAVA 14 está llegando a su final y de hecho hoy hemos terminado nuestras charlas CREAVA, que básicamente tenían el interés de hacer hablar a los artistas de su obra, de su trayectoria y bueno, del trabajo que les ha llevado hasta este momento, ¿no? Hoy hemos podido disfrutar de una charla con Gonzalo de Miguel y con Laura del Castillo, pero también se han unido a nosotros Rosa del Rosario y Alba Folgado, que participaron en sendas charlas. Y bueno, queríamos ver cómo han vivido ellos la experiencia de hablar con el público y con el resto de artistas y los organizadores, y cómo han vivido la experiencia en general de CREAVA 14. Sobre la iniciativa de CREAVA, decir que ha sido una gran iniciativa que me ha parecido súper interesante, y en concreto las charlas entre los propios artistas ha sido un modo de que nos hayamos conocido un poco, de que hayamos conocido el mundo de cada uno y no nos hayamos quedado simplemente con la visión de esa obra. O sea que aunque ha podido o no ha podido llegar a un público mayor, se ha creado como esa especie de red que me parece muy importante. Bueno, pues yo he vivido con mucha intensidad esta experiencia. Ha sido muy sorprendente el retornar a mi ciudad y encontrarme con tantos compañeros, ¿no? Me ha aportado muchísimo y deseando que continuemos en esta línea de trabajo. A mí CREAVA 14 me ha parecido una experiencia bastante espectacular, porque el hecho de empezar a entrar en este mundo y de ver que se hacen cosas en tu ciudad, que parece que todo el mundo se queja de no, es que aquí no se hace nada, es que no sé qué, bueno, pues sí se hacen cosas, si las encuentras se hacen cosas. Entonces estoy muy contenta realmente de haber conocido a gente que está en la misma línea, que al final son cosas que vamos a sacar todos adelante, que no estamos solos en esto, ¿no? Entonces para mí ha sido muy satisfactorio y vamos, lo agradezco muchísimo haber podido participar. La primera vez que se hace esto en Valladolid y creo que va a ser un buen futuro para jóvenes artistas, y promover a tanta gente pues me parece un éxito total, ¿no? Y lo más interesante de esto es hablar con los artistas en común, poder discutir y poder expresarse como uno es en realidad, ¿no? Es totalmente necesario para seguir adelante. Vamos a coronar las charlas CREAVA con una actividad especial que hemos programado, con una Drawing Jam Session, que no es más que una sesión de dibujo en abierto, que será proyectada para que pueda ser visible por todos y que, bueno, que sigue la estela de otras actividades que se hacen en la ciudad, un encuentro para dibujar y para disfrutar en conjunto. Lo que hacemos es abrir un poco las actividades de CREAVA al público de la ciudad. ¿Por qué? Pues porque anteriormente casi todas las actividades iban ligadas a los propios artistas que estaban colaborando con CREAVA. Así la ciudad puede intervenir en una de las actividades, y lo que hemos organizado es una jam session de dibujo, que es algo así como un juego del teléfono estropeado, un cadáver exquisito. Cada ciudadano va terminando y continuando los dibujos de otros ciudadanos al son de la música.